Poliquia, ¿para cuándo un juego propio? Tremendo desafío y estaría. Sí. Bueno, ahí en el stream cuento un poco, digamos, cómo fue mi historia con la creación de juegos de rol, que siempre fue medio un fracaso, entre comillas, tras otro. Son buenos errores, digamos. Aprendí un montón de esos errores. Pero nunca me metí de lleno. Siempre se me quedó el diseñar. Y siempre lo vi de una manera. Siempre lo vi como si fuera una tarea extremadamente grande. Algo inmenso. Y nunca podía terminarlo. Y ahora, digamos, estoy mucho menos apurado que antes, mucho más sabio en mi juventud. Creo que va a haber tiempo de apurarlo. Y va a salir cuando, con el stream. Así que espero algún día terminarlo. Espero algún día terminarlo. Y compartirlo con la gente, a ver si le gusta. Buzarda 97. Yo tengo una duda sobre el juego Cult Divinidad Perdida. ¿Tienes algún consejo o advertencia? Porque los temas que trata la metatrama me preocupa porque toca temas sensibles para algunos jugadores. Es cierto. Cult es históricamente un juego muy muy oscuro. Mi recomendación es que lo juegues con una mesa, no solo digamos de gente que se conozca, sino emocionalmente madura. Porque Cult es un juego muy muy perverso en el. Es un juego que trata temas todos complicados y digamos, llama culto el juego, Divinidad Perdida. Eso da un poco. De hecho, en el pasado, en versiones anteriores, se lo ha relacionado con casos reales de gente que la estaba pasando muy mal en culto. Y todo relacionado con ese. Hay otros de este estilo que están relacionados con noticias feas, incluso Dungeons and Dragons estuvo. Pero mi consejo es que si vas a armar una mesa de eso, es que toda la gente que está ahí sepa en lo que se va a meter. Así que aclará desde el vamos qué es lo que va a pasar. Trata de que la mesa sea gente, de nuevo, emocionalmente madura para poder llevar esos temas. Y que la sesión cero sea bien, bien sólida. Nada de bueno, ¿qué quieren jugar? No, no, chicos, vamos a jugar esto. Esto es así. ¿Cuáles son tus límites? Hablas con un jugador. ¿Cuáles son tus límites? Y así, así es. Porque bueno, es un juego oscuro. No, no es para todos. A mí realmente no me llama mucho la atención, pero lo cierto es que no leí la última. Avisá, digamos. Avisá en la sesión cero qué es lo que va a ofrecer el juego. Sobre todo qué es lo que pensás dirigir. Adria. En D&D siempre dicen que hay tres pilares: combate, charla e investigación. ¿Cuál dirías que son los sistemas de la llamada en qué son? En sistemas como la llamada Tulo y ratas en las paredes. Me encanta. Es investigación, escapar y espiar. Yo creo que son esos en estos juegos de terror, porque investigación es bueno, qué hay acá, qué hay allá, qué hay allá, y espiar es lo que sigue después de la investigación. Bueno, está todo esto. Y supuestamente está pasando en esa casa. Voy a ver por una ventana. Voy a esconder ahí a ver quién. Voy a ver desde lejos quién entra a la casa. Toda esa parte de policía, digamos. Estar ahí haciendo guardia a ver quién entra y quién sale. Y escapar, porque bueno. Realmente en esa casa se transforma un bicho en extraño y algo pasa. Yo creo que va por ahí. Me gustó esa pregunta, re linda. Poliquia. ¿Crees que los juegos de rol podrían mejorar? Inventar algo, por ejemplo, sacarle otras cosas. De 20 videos veo que el día 19 son puros D&D. ¿Crees que hay mercado para algo nuevo? Sí, definitivamente. De hecho, los sistemas de 20 como D&D, siento que. O Pathfinder, ¿no? Se encuentran medio limitados en cuanto a sistema. Y están apareciendo muchos juegos independientes que son tremendos. Por ejemplo, el juego de Avatar sale el año que viene y está todo basado en el juego de Apocalypse World, Powered by the Apocalypse, como se dice, BTA. Y de esos hay una bocha de juegos que son todos muy interesantes. Tenés Blades in the Dark, Ratas en las Paredes, y todos estos juegos son más del estilo narrativo. Y están, el sistema alimenta la narrativa y no están estructurados como lo puede ser un D20. Para mí sí, siempre va a haber algo nuevo porque vamos a seguir inventando juegos, vamos a hacer cosas. Entonces, lo que sí va a pasar es que tal vez empiecen a haber
juegos más extraños. Y los juegos más extraños tienden a quedarse un poco. Por ejemplo, Dread, que es un sistema de rol con un juego de Jenga. En vez de tirar dados, sacás Jenga y los pones en la torre. Está buenísimo el sistema, súper innovador, pero es incómodo, porque tenés que tener un Jenga cada vez que vas a jugar. Y D&D, por ejemplo, está buenísimo, pero tenés que tener todos los dados para jugar. Los juegos de Powered by the Apocalypse realmente usan dados de 6, y eso facilita muchísimo la jugar. Entonces yo lo que creo es que también va a pasar un poco de que mucha gente va a empezar a mucha gente. Va a haber un grupo de gente que va a decir, no me interesa tanto la parte mecánica, me voy a dedicar más a lo narrativo, y se van a mover a juegos más de ese. Para mí siempre va a haber algo nuevo. Estamos intentando crear algo nuevo en los Steams. Y D&D va a seguir sacando libros, eso no me queda ninguna duda, porque no solo pueden sacar material nuevo, sino que pueden agarrar cualquier material viejo y reeditarlo para la edición existente. Por ejemplo, La tumba de la aniquilación es una de las primeras aventuras de D&D. Y así, así, así. Para mí sí, me gustó esa pregunta. Para mí sí hay mercado para algo nuevo porque hay mucha gente que prefiere otros estilos de juego. Se ve mucho, por ejemplo, la gente que quiere jugar vampiro o la gente que quiere jugar hombre lobo. A estas personas no les interesa tanto el tema de 20. ¿Qué es lo que quieren jugar? Quieren jugar vampiro. Dados de 10 caras en vez de 20. Lo mismo para cualquier otro juego. Así que sí, yo creo que hay mercado para algo nuevo. Así que sería genial que haya más cosas nuevas. Buzarda. Últimamente estuve viendo quilombo en grupos de rol. ¿Qué es PBTA y por qué hay tantas críticas a eso? Bueno, PBTA es Powered by the Apocalypse. Es un sistema de juego que lo diseñó, no me acuerdo la persona que lo diseñó, pero el nombre es conocido. Que la idea es que las mecánicas alimenten a la narrativa en forma de. Son principalmente mecánicas reactivas, es decir, cuando tu personaje esté en peligro, podés hacer esto, esto y esto. Entonces, vos lo que ganás son pequeños bloques de reacciones, esto es todo entre comillas, no es tal cual así, y no todos son iguales. Vince Parker, gracias Luke. Vincent Parker. Baker. A diferencia de D&D, que es por ejemplo, tiro el hechizo, acá es. Cuando quieras tirar un hechizo, pasan estas cosas. Entonces, de esa manera, vos vas roleando y de repente vas activando estas reacciones. Tu personaje va. Las mecánicas van detrás de la narración, porque se activan a medida que hagas algo, a medida que hagas cosas. A diferencia de D&D, que es todo más activo, decís. Tiro intimidación, tiro esto, tiro el otro. A veces el DM te dice, vos, tipo, declarás una acción y te dice, bueno, tirá percepción. Pero muchas veces es, yo lo ataco, yo le hago esto, yo le hago el otro. ¿Y cuáles son las. Primero, esta discusión de qué es mejor y qué es peor, los conflictos parecen irrelevantes. Cada uno juega lo que quiere. Yo disfruto jugar rol con cualquier persona, con cualquier juego. Y se los recomiendo a cualquiera hacer lo mismo. Vos no vas a jugar por el dado que tirás. Vos vas a jugar porque querés derrotar un dragón con tu. Porque querés escalar una montaña y agarrar el tesoro antes que los demás. O porque querés salvar el mundo de una amenaza alienígena. Y no importa qué dado tire para eso. Por ejemplo, en la llama de Tulu, puedes jugar la llama de Tulu, puedes jugar ratas en las paredes. O. Uy, se me fue el otro nombre. O Tulu Dark, incluso, que usa un solo dado de 6. Cualquiera de esos tres juegos te puede dar la misma experiencia en cuanto. A historia. Entonces, volviendo a esta diferencia. D&D es un juego de rol mucho más mecánico, a eso se refiere. Y los PBTA son más reactivos, son narrativos. Por ejemplo, D&D tiene un sistema de salud súper extraño. Tenés puntos de vida, que nadie sabe bien qué significan. Te hacen 5 daños, te hacen 5 daños. Los PBTA generalmente tenés estados, estados, que pueden ser emocionales, mentales, lo que sea. Y cuando. Le pase algo a tu personaje, marcas un estado y ese estado te da cosas. Por ejemplo, si estás asustado, vas a tener menos dados o menos a la tirada de. Y otra cosa que tiene importante, bien diferente, es que en los juegos más mecánicos, los resultados suelen ser éxito o fallo. En los PBTA, tenés un pequeño abanico de posibilidades. Puede ser éxito total,
puede ser éxito parcial, puede ser éxito neutral, puede ser fallo parcial, fallo total. Entonces, depende de lo que tires, te abre un pequeño abanico y va a ver qué pasa. A veces tenés éxito en la tirada, pero interrumpiste la próxima jugada de tu compañero. Y eso va alimentando la narrativa porque tu compañero, digamos, de repente está en una situación peor de la que estaba. Y así es. Entiendo, digamos, los dos puntos de vista. Me gusta mucho a mí. Ahora estamos jugando D&D, que es muy mecánico y está re bueno y súper divertido. Pero Avatar Legends, cuando salga, va a ser de PBTA. Y yo quiero jugar para Avatar. A mí no me importa. No me importa nada del sistema. Yo quiero que el sistema me ayude a jugar el juego. Así que es eso. Mi recomendación es si lo que yo trato de hacer siempre, si alguien viene y me dice, los PBTA son mejor, D&D es mejor, D&D no es rol, esto no es rol, yo me alejo de esa situación y voy a otro lugar porque dejé de tener esas discusiones hace mucho tiempo y porque nunca llegaban a ningún lado, no había realmente un punto, eran simplemente opiniones y todo ese tiempo que se perdía en esa charla podría haber pasado un one shot súper divertido de algo re extraño. Boom. Tengo un problema, sufro ansiedad. Y cuando soy DM me pongo muy nervioso e idealizo cómo quiero que salga todo y no me sale como me gustaría. ¿Te pasa? ¿Cómo lo controlas? Sí, te pasa un montón. Generalmente yo. No es una cuestión. No es idealizar, pero yo siempre pienso, digo, bueno, existe este camino. Me imagino que van a seguir, tal vez vayan por acá, pero este es el camino principal. Y a mí me cuesta mucho todavía empezar la sesión. De hecho, la razón por la cual le digo al grupo que le digo al grupo que haga las escenas del capítulo anterior porque a mí me cuesta mucho empezar y darle inicio a la partida, ¿no? Y eso me da mucha ansiedad. Pero sí, como tal vez te sirva eso, le puedes decir a tu grupo, bueno, cuéntenme qué pasó la última vez mientras yo preparo de hacerlo. Y de paso vos te vas relajando y ves, digamos, qué es lo que se acuerda a cada jugador, qué le interesa a cada uno. Y después vos podés empezar. Lo mejor que podés hacer también cuando estás así ansioso es empezar despacio. Si vas a hacer una descripción, date tu tiempo. Nada de acelerar, porque la ansiedad y el apuro generan problemas. Entonces, si estás ansioso, relaja, o sea, no relaja porque es difícil, pero anda lento. Sea ansioso, lento. Te va a ayudar muchísimo a poder tomar decisiones a medida que va avanzando lo que sea que estés haciendo. Si estás decidiendo algo, o por ejemplo, estás dando una descripción y después sabes que tenés que presentar algo nuevo a los jugadores. Bueno, da la descripción, una pausa, y después presentale a los jugadores. Lo cierto es que ellos nunca van a hacer lo que vos pensaste. Eso es algo que todos los DMs tenemos que abrazar y aceptar. Tal vez en algún momento hagan algo. Tal vez lo que vos pensaste es lo que están haciendo. Esas cosas pasan, pero generalmente hacen lo que quieren. Y es lo mejor que te puede pasar, porque vos también querés descubrir esta historia. Así que permitite que los jugadores te cuenten la historia a su manera. No los ates vos. Está buena esa pregunta, es mucho más larga la respuesta. Principalmente es relajarse, ir tranquilo y permitir a los demás jugadores la posibilidad de que te cuenten a vos también esto. Cthulhu. León, el sábado dirigí mi primera partida de la llamada de Cthulhu. ¡Ey, qué bien! Y siento que no logré transmitir el espíritu del juego, debido a que dos de los cuatro jugadores se hicieron un guerrero de D&D, pero con armas. ¿Cómo puedo hacerles entender que no todo es D&D? Primero, tranca. Si la primera partida es difícil transmitir bien el espíritu. Las primeras dos o tres partidas se van a sentir más o menos como setting del juego, como vas a presentar. Y es muy común que gente que viene de D&D traiga, digamos, más o menos ese estilo de juego acá. Ahora, en la llamada de Cthulhu hay muchos más problemas a la hora de pelear, porque vos te haces un guerrero con armas, generalmente tenés tipo armas de fuego por el estilo. Y la policía te ve en la calle con armas de juego, tal vez te pregunte por qué. ¿Tenés permiso para tener armas? Sí, no. Te tiroteas con la policía, tenés un montón de problemas legales, tenés que escapar, la misión se pierde. Y lo cierto es que a las primeras peleas con los bichos, las armas de fuego tal vez no sean tan efectivas. Tal vez no ayuden, digamos.
Y ahí, digamos, va a cambiar un poco. Pero está bueno que alguien tenga. Sirve mucho para intimidar, sirve mucho para protección. Incluso para tener la posibilidad de escapar. Está bueno. Pero vos, mi recomendación es que vos presentes la historia como vos la tenés pensada. No los fuerces a entender nada, que ellos se den cuenta solitos. Ponele las complicaciones reales que tendría alguien por andar en la calle con un rifle. Y después, en algún momento se van a encontrar con un bicho que vean que el rifle no es tan efectivo como ellos pensaban. O sea, qué sé yo, un amigo, por perro de Tíndaro. También, así como vos dirigiste tu primera partida de Tulu, probablemente ellos están aprendiendo el juego también. Dale la posibilidad a ellos de cometer estos errores. Te va a ayudar a vos a entender más el sistema de combate, seguro. Hay que aprovecharlo. Pero es algo bien común de la gente que viene de D&D y se va a cualquier otro juego, ¿eh? No es solo Tulu, es cualquier otro juego. Si te vas a Vampiro, generalmente se arman algún personaje medio duro y que pelea. Y el juego es mucho más político, Vampiro es mucho más social. Ya se van a dar cuenta. Si no se dan cuenta, charlales y decirles, chicos, ¿qué les parece si toman otra ruta, otro tren de acciones? Sugeríselo. ¿Cuál sería el regalo de Navidad ideal para un DM? No es pregunta tramposa, yo ya te compré algo. Si es un eterno DM, yo creo que dirigir una partida sería lo correcto. Creo que sería lo correcto. Si no, tal vez algún libro de estos, de los manuales que nos gustan a nosotros los DMs. Puede ser una buena idea. Siempre es una buena idea. Pueden regalar un manual a su DM, háganlo en grupo o solos. Se los va a agradecer. Incluso si es un juego que no conoce, va a disfrutar. Definitivamente. Javi, ¿qué onda las reglas básicas gratuitas de D&D que están en la web de Wizard? ¿Es tan bueno como parece? Hay esta idea de reglas, de los manuales de reglas básicos o cajas de inicio. Están saliendo bastantes juegos con eso y me parece una idea muy buena porque es una manera fácil de ingresar al juego. Interesa, genial, podés tipo escalar un poco y meterte un poco más en el juego y descubrir las otras reglas y aprender el resto del sistema. Y si no te interesa, no te complicó mucho aprenderlo a jugar. La idea de eso es que sea fácil de enseñar y fácil de aprender. Y rápido. Que puedas sentarte a jugar y salga todo andando. Nada de complicaciones. Que salga todo. A mí me parece una buena idea, como para iniciar la gente a jugar. Después, si les interesa, hay un montón de libros para leer y cosas para hacer. Randelver. Oh, ¿cuál fue tu libro favorito de los que sacaron este año para D&D? Está re difícil. Está re difícil porque salieron un montón de buenos. Talla me encantó. Talla estuvo buenísimo. Van Richten me parece. Creo que va a ganar Van Richten por una cuestión del terror. Pero Fizban está muy cerca. Son esos tres. Siento que esos tres se convirtieron en los nuevos manuales básicos. Junto con Thanatar. Está todo ahí. ¿Querés hacer algo súper extraño? Pum, esto es lo que necesitas. Van Richten me agarró. Van Richten con el tema del terror. Dije, esto es lo que hay que. Esto, así se hace. Esto es lo que se necesita. Porque se necesitaba un libro que explique, digamos, cómo generarle terror a los jugadores, cómo mantener el setting y la inmersión en la parte oscura y temerosa o tétrica de los lugares. Y lo hace Van Richten. Me parece una excelente idea. Y también Candlekeep me pareció algo que tal vez pasó desapercibido por muchos, pero Candlekeep me parece un manual brillante. Está hecho para enseñarte a dirigir partidas de misterio, partidas de crimen, de investigación. Y siento que Candlekeep
Es una joyita escondida, digamos, que cuando una persona que dirige lo lee, se da cuenta y dice, ah, no son realmente aventuras, son ejemplos, son formas de enseñarte a. Y eso creo que es súper, súper válido. Nada, nada, para nada despreciable. Candle Keep me pareció un gran, gran manual. Y bueno, Van Richten, una excelente, excelente cosa que agregaron, porque jugar terror es re lindo. Así que para mí está entre esos dos. Incluso más que Talla, porque Talla tenía demasiado. Va, demasiado. Tenía muchas cosas para los jugadores. Algo que, bueno, hace que generalmente los manuales con más cosas para los jugadores son los que más se venden. Y por eso, digamos, los manuales tienen muchas cosas para los jugadores. Pero la información de Talla estuvo buenísima. Las cosas copadas, los climas y todo eso me pareció re lindo. Y Fizban es un tesoro, como lo tiene el nombre, tesoro. Por las dudas, si no saben quién es Fizban, es Bahamut, es uno de sus disfraces. Lo dice en el libro, en las primeras hojas del libro lo dice. Uno de sus disfraces es este Fizban, que es un suerte de mago molesto y divertido, que va por ahí haciendo cosas. Y toma nota de los dragones. Me gustó, me gustó. FIFA estuvo bien. Brandelberg, ¿qué empresa usarías en una partida de Shadowrun basada en el mundo real? Tesla. Seguro. Algo raro ahí hay. Pero hay una. La empresa que más me gusta de Shadowrun se llama Aztec Technology. Es una empresa mexicana. Es de Aztec, de Azteca. Y también, digamos, está muy, muy, muy copada esa. Todas las empresas en Shadowrun son malas, ¿sí? Todas las corpos son muy malas. Así que no piense que por cualquier razón Monsanto es buena idea. Pero por ejemplo, Aztec o Aztecnology, como. Hacen cosas re turbias, súper oscuras. Sí, no me voy a poner a leer ahora de Aztecnology porque es un agujero de DVD. Brandelberg, si pudieras hacer un conjuro, ¿cuál sería? El conjuro sería el siguiente. Tal vez ya existe, pero lo que haría es eliminar en un área bien grande alrededor mío, tipo un aura si querés, la humedad se reduciría muchísimo y la temperatura bajaría la cantidad correcta. Y es ponerle. Tal vez 4 o 5 grados menos, no lo sabemos. Pero sería un hechizo para eso. Ahora estaría de lo más fresquito. Yo y todas las personas a mi alrededor. Recuerden que el miércoles que viene es el último stream del año. Que espero que lo que vamos a hacer, vamos a estar bien. Pero bueno. De nuevo, si nos quieren donar por cafecito, ese dinero va a estar destinado a Propatas Rosario para que empiecen el año con un poquito más de ganas y esperanzas, con todos esos animalitos que cuidan y protegen. Y muchas gracias por pasar, muchas gracias por la pregunta y por pasar por el stream. Así que ahora les voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando. Chao.